Esta es la cueva de la Maris. Que la parte de esta realidad. ¿Qué? Acaban de hacer pipí ahí tres al mismo tiempo. Ya no alcancé a grabarlos. Aquí en esta pared. En esa pared estaban haciendo pipí. Es el baño público. Tres personas. Mientras la Maris está aquí en su huevo, en su burbuja feliz. Aquí afuera hay todo un mundo que descubrir. Adiós. Toda esa pared es baño público. Es la vista que tenemos de nuestra habitación. Y es uno de el los Blue hostales Rooms. Más fresitas. Este es uno de los hostales más fresitas y esta es la vista que tiene. Contrastes de Nueva Delhi. Este es el hotel Blue Rooms en Nueva Delhi. Y allá al fondo, atrás de los árboles, hay un puente vehicular y atrás del puente está la estación de trenes de Nueva Delhi. Prácticamente está a 2 o 3 cuadras de la estación. La ubicación es muy buena, pero esta es la vista que tienes. No es un pero, es parte de Nueva Delhi. Ahí tenemos un templo y está activo porque tiene bandera, eso ya lo aprendimos. Esta es la bandera de templo activo. Ahí se ve en medio. Quiere decir que es un templo activo. Cuando no tienen bandera es que no está activo. En esta área tienen café, agua y té. Bueno, ya se llevaron la cafetera, pero ya había café y agua. Te puedes estar sirviendo gratis, o está incluido. Ahí abajo es la recepción. Nos tocó en el primer piso, nuestra habitación es la 103, nos tocó del lado exterior, pero está en la parte de las interiores, que creo que son todavía más interesantes. Estas son las habitaciones interiores, tiene un área común y tiene un... especie de jardincito. Vamos a caminarlo. Unas mesitas, unas palapas. No, no son palapas, sombrillas. Vamos a ver la vista hacia afuera, hacia el exterior, pero desde el segundo piso. La estación de trenes de Nueva Delhi. Todo eso de ahí atrás, la entrada es por allá, de aquel lado. Ándale pues. Esos son los contrastes que tiene Nueva Delhi. Por un lado, un hotel muy fresita, muy bien cuidado, muy bien acondicionado, y por otro lado todo esto. Para los fumadores acabo de encontrar esto. Vamos a ver qué hay arriba. Ah, tiene un como roof garden. Está un poco alto el escalón. Y solo es esto. Pero aquí no se oye tanto ruido. Al estar más arriba se oye menos ruido. Una mesita.
cenicero gigante. Y esta es el área de fumadores. Que ya tienen todo para el mochilero. Entonces tienes un mapita. Te dan muchos mapas, te dan muchos. Ahí aquí abajo hay tips. Una mini agencia de viajes y te pueden organizar un viaje por la India. Toda India, en coche, en trenes, en lo que quieras. Como tú quieras. Ese es un buen tip si vienes como un poquito más a que te. Sin tanta aventura. Sin tanta aventura. Sin tanta aventura, sí. Y hay un shuttle que te lleva a la estación de Nueva Delhi. Para que no pases por los baños y por todo. Entonces, ahí en cada hora, aquí ya nos apuntamos nuestro número de habitación, nos apuntamos para las 12. Ya no vamos a tener que pasar por los baños públicos. Sí. Y también te llevan a otros lugares. Ah, sí, al Connaught Place, que es como lo más céntrico, lo mejorcito. Y no tiene costo. Aquí tenemos llamadas gratis. Y puedes usar también estas Macs. Buenos días desde Nueva Delhi. Ahí estamos desayunando en nuestro hostal. Está bastante fresita. Y hoy es buffet. Me pedimos fruta, ya me la estoy acabando, pero no es fruta. Yogurt, cafecito. Fruta, yogurt, café. No, yo pedí su omelette. ¿Un omelette? Tortillas de aquí, panchata, o no sé cómo se llama, Marta me pidió su panchata. Uh-huh. Y también te como fruta y yogur, y mi cafecito con leche. Vamos a desayunar bien porque hoy vamos a ir a algunos malls, esperamos. Entonces necesitamos energía para nuestro último día en Delhi. Uh-huh. Queremos también conocer la otra parte, si es que la hay. Por eso empezamos con esto. Uh-huh. Más occidental. Exacto. Voy a grabarles el tour del... Este es el restaurante. Ahí está donde te sirves café, leche, té, agua caliente. De este lado son los jugos. Ahí es pan tostado. Y aquí hay unas cosas que se llama urbari. No sabemos qué es, como frijoles y baked beans. Y allá te hacen el omelette y te hacen lo demás. Este es el restaurante. Tiene la tele, tiene los lugares. Ahí está la maris. Los mantelitos. Los mantelitos son de mezclilla. A Mari le gustó mucho el diseñito y todo el concepto de este lugar. Se llama Bloom Rooms. Adiós. Ya llegó nuestro shuttle. Este nos va a llevar al metro. Como parte de Blue Rooms, aquí está. Nos dejaron en la estación de Ragvik Chop y de aquí vamos a agarrar la línea amarilla hasta la estación. Ahí te les digo cuál. Que traigo el mapa guardado. Sí, aquí se separan las mujeres de los hombres. A las mujeres las revisan en unos huequitos y a los hombres las maletas van juntas. Es mi cámara. Cámara. Yeah. Thank you. Les gusta mi cámara aquí. Ahí están los tickets. Sí, aquí separan a las mujeres y los ponen en esos biombitos para revisarlas. Y a mí por otro lado.
nada más a dónde vamos. ¿Esta? Sí. Y vamos a ir a la... Esta. 2. 32. ¿Eh? Y no pagamos los 150. Sí, eso te iba a decir yo también. Que para qué pagábamos todo. Nos va a costar 32 rupias. 264. Si no nos íbamos a gastar 300. 300. Ah, ¿verdad? Vamos a pagar 32 rupias. 1, 2 y 4. Aquí están las fichitas y el cambio. Vamos, Ray. Tenga su fichita. Y trae el Qutb Minar. Por acá, Mari. Le digo. No, Mari. Maris me está comentando que este metro se ve mucho mejor que el de México. Está mucho mejor que el de México. El aire acondicionado está bien potente. Tiene aire acondicionado, está muy bien el metro, las está estaciones. Limpio. Se va indicando las estaciones a donde vas. Está limpio. Están casi nuevos. Están casi nuevos. No están pintarrajeados. No están pintarrajeados ni grafiteados. Esta parte donde te van diciendo las líneas en que vas, ahorita sigue la race course y aparte también te dicen ahí en el letrerito de allá te dice en qué estación sigue y está el audio también. Nosotros vamos a ir a la estación Malvilla Nagar y te dice de qué lado se abre la puerta, se va a abrir de este lado. Otra cosa también es que hay cargadores, eso no lo habíamos visto en otro metro. Y se agradece siempre. Ahora vas por aquí. Hay tienditas dentro de la estación de metro. Si quieres comprar algo que te haga falta, un desodorante, una bolsa, comida. Y ya para salir, la monedita.
vamos a ir al Select City Mall. Para ir al Select City Mall tienen que tomar el metro a la línea amarilla hasta la estación Malvilla Nagar, y de ahí lo más recomendable es agarrar un rickshaw que nos va a cobrar 50 rupias y nos va a llevar aquí al Select City Mall, que es este de acá. Y otra vez, la security woman de este lado y men de este lado. ¿Qué es esto? ¿Si me sirve a mí? This is anti-pollution mask, anti-pollution mask, M99 filter, and this is the highest for drink, okay. And this is reusable and washable, 8 to 10 mL. Okay. PM 2.5 0.3 microfilters. Ya vimos la primera tienda que venden máscaras para la pollution. Aquí también, no importa de qué seas, curiosidades aquí en la India. No importa que seas sijista, budista, sajista, mijista, pajista, todos los sijistas, todos los sijistas que hay, el shopping está en todos lados. El shopping es para todos. No importa religión, no importa credo, el shopping es para todos. Curiosidades que uno ve aquí en la India. Estos videos son piratitas, ¿eh? Así es que si me muevo mucho, si hablo quedito, es porque todo esto es piratita. Bueno, las tiendas que hay aquí, son las que están en todos lados. Clinique, Burberry, Starbucks, Sunglass Hut. Nada más compras molduras y las pegas. Está bien padre. Mango. Hay marcas como locales, me imagino que esa Chocola, supongo que es marca de aquí. Chocola. Bebé, Tommy, Gap, Benetton. Sara, Benetton. Pues la verdad es que están todas las marcas que hay en todos lados. Y una que otra local, que esas son las que valen la pena ver. Calvin Klein, Sara. Sara, lociones, Tommy, y ahora vamos para arriba, Tommy, Levi's, Lacoste, Adidas. Salud de Maris a la cámara. Beverly Hills Polo, ¿qué más veo por ahí? Eso no lo conozco. ¿Cuál? Super Dry Store, no sé qué sea. Ay, casi me caigo. Columbia, Aeropostale, Imagina, que no sé, es un Apple Store, va a ser como una especie de mix-up que tiene también como la licencia de vender Apple en México, porque no es un Apple Store, Premium Reseller, esa es Gap, la de allá adentro, véngase, Benetton, ofertas de Diwali, le van a tocar ofertas de Diwali a la Maris. El Diwali, ya lo hemos dicho en otros videos, es la Navidad de aquí de India. Y resulta que mañana es el Diwali. Así es que hoy podemos encontrar muy buenas ofertas. Todo, por eso está arreglado así, por el Diwali. Toda esa ornamentación es por su Diwali, que es la celebración de la luz.
es su Navidad de los indios y es mañana. O sea que nos va a tocar las ofertas del Diwali. Y no los toquen, los cohetes, ¿eh? Está Nike, está Van Heusen, está Samsung, los que, un kiosquito de HTC, Asics, está Mac. De este lado es W, no sé qué sea eso, una tienda. Ah, mira. Mira. Esa sí es como típica. Ahí te entramos a esa. Nine West. Aldo. Crosswords. Shivan. Mira, esta también es una tienda local. Ah, es de trajes de baño. Ah, mira cómo son los trajes de baño de las tapadas. Swatch. Algún diseñito de Swatch indio. Que no creo, siempre son los mismos. De repente tienen algunas ediciones, pero ahorita revisamos. Forever New en vez de Forever Young. ¿O cómo se llama? Forever 21. Forever Young, esa es una canción. Milano, The Body Shop, pantalones. René, Zodiac. Esta es un área de fast food aquí del centro comercial de en India. El Select City Walk. Se llama My Square aquí. Y de entrada tenemos Touch to Begin. Ah, mira. Podemos pedir. No sé. Ok, aquí pagas. Aquí pagas desde aquí, haces tu pedido, haces tu checkout y me imagino que te dan un cuponcito o algo. Y ya después pasas aquí. Y esto es. Ah, estos son los restaurantes que estaban allá. Esto se llama SSO en to go. Y con changuises, comida como muy de aquí. Se ve bueno. Ah, esos panesotas, esos puñuelotes inflados se ven buenos. Ese es este. Aquí es Pita. Son como unos giros, creo que en México se llaman giros. Como tacos en pan de pita. Esto es chicken y cabra, pollo y cabra, pollo y curry y pescado. Es lo que venden aquí, asado, como en parrilla, como a la parrilla. Hamburguesas vegetarianas. Mexican. Ah, es mexican. ¿Bien? ¿Yeah? Esos no son tacos. Comida mexicana, chilaquiles, un burrito. ¿Any Mexican work here? ¿No? Okay. ¿Una comida mexicana? I don't know, it's there. Thank you. Eso no es comida mexicana. Que no me vengan, no hay ningún mexicano trabajando ahí. Patio Luz. Pastitas. Papas. Un horno. Y acá sí no las echamos. Se me estaba viendo feo, por eso no me acerqué. Ay, esas están bien ricas. Esas como crepotas, como chicharrón de queso. Ah, esas son de aquí.
Masala Dosai. Ah, ese se llama Masala Dosai. Yo quiero un Masala Dosai. Ahí te lo vamos a probar. Órale. Ya, este es el último, es como de, pues ahí están sus platos en las pantallas y te dice la orden cuando ya está lista. Ya pides tu comida y te sientas aquí y hay unos lugarcitos muy coquetos por aquí en la Maris. Y estas de acá no las habíamos visto. Nos faltaron estas. Wanchi by Killini. Es una, un food court. Digo, un food truck. Me están viendo. Y este árabe. Este árabe y ahí te dicen las órdenes. Está bueno el jale aquí. En esas pantallas. Ok, a ver si se alcanza a ver. En los restaurantes tienen unas pantallas. En esas pantallas están pasando fotos de sus platillos. Y ahí. En todos. Tienen pantallitas. Y ahí atrás se ve las órdenes pendientes que están trabajando y cuando ya están listas. Ok, ahí ya tienen una orden trabajando y aquí vas viendo las órdenes trabajando. Y estos son los postres. Tienen waffles. Estos son waffles. Estos no sabemos qué son, dulces. Dulces y dulces. Ahora sí, acabamos con el food court. Sí. Todos van a bajar. No corro, no empujo y no grito. Hasta le voltearon la blusa a la Maris. Se la voltearon. Mire. Se voltearon la blusa a la Maris. Y esta vez, para irnos, pedimos un Uber X. Hemos estado usando Uber Go, pero esta vez pedimos un Uber X. Vamos a probar el Uber X aquí en Nueva Delhi, porque lo que hemos pedido siempre es el Uber Go. Que en México no hay Uber Go, solo es Uber X y Uber XL. Van a venir en un Tata Indigo XL y estas son las placas. Y nuestro chofer es Ranjit. Vamos a ver qué tal nos va. Y ya está llegando nuestro Uber. En un minuto va a llegar nuestro Uber. De un momento a otro. Estamos esperando un Tata Indigo. Creo que nunca nos hemos subido un Tata Indigo. ¿Es ese? Ah, ese no es. Ok. Ok. Happy Valley.
Tomorrow, Happy Diwali. Next tomorrow. Next tomorrow. Okay. Thank you. Bueno, no podemos entrar porque nuestro vuelo es a las 3 de la mañana. Nos venimos con más tiempo para estar en las salas, en las salitas de espera y todo eso. Pero no puedes pasar hasta menos 6 horas antes de tu vuelo. Hasta al menos 6 horas antes de tu vuelo es cuando puedes pasar. Entonces te mandan a una salita de espera. Y empieza la aventura de los aeropuertos. Nos acaban de decir que nuestro vuelo fue cancelado. Entonces vamos a ver si nos mandan no antes o en qué vuelo nos asignaron. Bueno, empieza la aventura. A ver qué pasa. Pues el estatus es, ahora estamos en Air India. Ahorita les contamos por qué estamos en Air India en vez de Lufthansa. Ya pasamos migración. Ya pasamos el security. Ahorita les ponemos al día porque estuvo muy ajetreada la llegada. Vuelo cancelado, un número de ticket no encontrado, para arriba y para abajo, pero ya estamos aquí. Pues resulta que nuestro vuelo estaba cancelado, el original, el que salimos a las 3 de la mañana. Y entonces lo que hicieron fue asignarnos un nuevo vuelo que al final nos resultó muy bien, porque este nuevo vuelo es directo a Chicago. Ya no tenemos que hacer conexión en Europa, ya no hacemos esa conexión. Íbamos a hacer dos conexiones, ya nada más solo vamos a hacer una. Y otra ventaja es que al parecer el vuelo va vacío por el Happy Diwali. Entonces va muy, muy, muy tranquilo el vuelo. Entonces ahorita vamos a cenar algo. Y ahora sí vamos a entrar a la salita. Esta sala está del lado de las salidas internacionales. Habíamos estado en la sala de salidas nacional. Y hay mucha gente. Ok, aquí puedes tomar agua. Tenemos fruta. ¿Qué lo leo? No sé algo. No, nomás bien no sé. Unas tartitas, unos brownies, ensalada, pastita. Ensaladita. Mil Gatway soup. Lentejas. Este es. Favorito es el de allá. Es este. Sí. Chicken butter masala. Acá hay más platillos que allá, ¿eh? Ahí nada más había uno y aquí hay tres. Arroz, ay, huele bien rico. Mantequilla, pan, changuises. Y ¿esto qué es? Órale. Y de este lado está barrita para una sopa o algo así. Aquí tenemos cafecitos y galletas. La sala lounge. Ahí atrás están los baños.
Y aquí está la parte de para estar esperando tu vuelo. Ahí al fondo tienen 3 Macs que puedes usar mientras estás aquí. Una pantalla para ver la tele. Y nos dieron nuestra clave de internet. Saludos desde la plaza de Nuevo. Saludos desde la Plaza Premium Lodge del aeropuerto de Delhi, salidas internacionales. Venimos aquí después de una larga odisea, casi 2 horas de esperar por mi boleto, porque nuestro vuelo a Frankfurt fue cancelado por la huelga que hay de sobrecargos. Eso fue lo que nos dijeron, entonces se cancelaron todos los vuelos de Lufthansa. Según esto, a nivel mundial. Y pues nos buscaron otro vuelo hacia la Ciudad de México por Air India. Vamos a volar México-Chicago, Nueva Delhi, Chicago, Chicago-México. Nuestro vuelo sale a las 2 de la mañana y vamos a llegar antes a México al final de todo esto. Esa es la buena noticia. Y pues no habíamos comido nada, solamente unas papitas y una malteada, pero ya venimos a comer aquí, a la sala de la Plaza Premium. Y bastante bien, igual que la otra sala de salidas nacionales. Hay guisados, ensalada, sopas, fruta, postres, bebidas, hay de todo. Bastante bueno. Saludos y ahorita nos vamos a subir a nuestro avión. Bye. Cuando hicimos nuestro check-in, nos dijo el que nos hizo el check-in que el vuelo iba muy vacío y que nos podíamos cambiar el asiento que queramos. Yo quiero